Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión vamos a contarles una leyenda, una historia que aconteció en la Edad Media. Como les dije en alguna ocasión, el Dr. Plinio Correa de Oliveira afirmaba de que las leyendas parecen que son como cuento de hadas. Puede ser, hay mucha cosa como de cuento de hadas, pero en el fondo hay un punto de realidad, es decir, algo de real hubo en esto. Escuchen esta historia. Hace mucho tiempo vivía en una simpática aldea un niño llamado Lucas. Soñaba todos los días con vivir como un monje en el antiguo e imponente monasterio que se erguía en lo alto de una colina fuera de los muros de la ciudad. Los años pasaron hasta que un día Lucas vio realizarse su sueño. Fue recibido como novicio y profundamente devoto de nuestro Señor Jesucristo, mostró gran piedad en su vida religiosa. Con mucha frecuencia lo veían de rodillas en la capilla, en fervorosa oración, ofreciendo a Dios con alegría, por intercesión de la Santísima Virgen, su radiante juventud. El abad y todos los monjes del monasterio tenían por él una gran admiración. Tales eran su bondad y diligencia, que lo nombraron para el cargo de hermano llavero, función que él pasó a desempeñar con gran celo. Todas las noches era el último en acostarse. No podía dormir sin antes cerrar todas las puertas del monasterio. Y por la mañana era el primero en levantarse. Tenía que dejar todo listo para cuando el abad y sus hermanos de hábito despertasen para un día más de oración y trabajo. Un día, estando Lucas en meditación en el claustro, junto al muro del monasterio, oyó a alguien llamarlo desde afuera. «¡Lucas! ¡Lucas!». Sorprendido, se aproximó a donde escuchaba la voz y viendo una figura oscura preguntó, «¿Quién es usted?». Respondió el otro, «Lucas, no me reconoces, soy Walfrido, tu amigo, no te acuerdas de mí». Lucas reconoció en aquel hombre a un antiguo colega que había estudiado con él en la escuela de la aldea, cuando aún eran niños. Entre los dos se entabló una conversación en la que recordaron aventuras pasadas, y Walfrido intentó convencerlo de abandonar la santa vida que llevaba huyendo del monasterio. Al principio, Lucas resistió con firmeza, argumentando contra esta idea, esta propuesta mala. Pero, lentamente, fue sintiendo añoranzas de las libertades que tenía antes, comillas, y fue cediendo a los embates de aquella fuerte tentación. Después de un largo diálogo, acabó oyendo la voz del mal consejero. Y aquella misma noche, en cuanto todos en el monasterio dormían, cogió sus pocas ropas y se preparó para huir. Entretanto, antes de realizar la terrible apostasía, se arrodilló delante de una bella imagen de nuestro Señor, que ocupaba un lugar de honra junto a la puerta principal del monasterio, y le dijo, «Soberano Señor, yo que te serví honestamente hasta hoy día, en que no puedo contener esta fuerza que me arrastra lejos de ti, te encomiendo las llaves de este monasterio». Y se las depositó sobre las manos de la imagen del Divino Redentor y partió. Transcurrió poco tiempo y no solo Walfrido, sino también otros falsos amigos que Lucas encontró, lo abandonaron por completo. Su espíritu cayó en gran confusión y le faltaba el coraje para volver al convento. Se convirtió en un errante, llevando una vida impía y vergonzosa durante 15 años. Él, que cuando era buen monje hacía vigilias nocturnas delante del Santísimo Sacramento, ahora pasaba las noches en malos lugares, esclavo de sus vicios. Torturado por los remordimientos y conservando aún una vaga esperanza de perdón, un día pasó cerca del monasterio en el que había vivido y sintió el deseo de preguntar a algún monje por el hermano llavero, o sea, por él mismo, que había huido, pues quería saber qué era lo que se pensaba a su respecto. Con el fin de no ser reconocido, se cubrió con un manto de modo que no le viesen todo el rostro. Se dirigió al portero de su antigua casa religiosa y preguntó, «Díganme, hermano, ¿qué me cuentan de Lucas, el monje llavero?».
La respuesta fue: ha desempeñado maravillosamente su oficio de hermano llavero. Todos los religiosos queremos mucho, ya que cumple 26 años en el convento, demostrando siempre gran piedad. Seguramente quieres hablar con él. Espérate que ya le voy a llamar. Lucas quedó estupefacto. No podía comprender lo que acababa de oír. Permaneció inmóvil, esperando el momento del encuentro con el tal hermano llavero, cuando vio a lo lejos, viniendo en su dirección, un monje trayendo aquellas mismas llaves que hace 15 años él, Lucas, había dejado en la imagen del Salvador. No podía creer lo que sus ojos veían. El monje tenía la fisonomía del propio Cristo, el cual, aproximándose, le dijo: Lucas, hijo mío, durante 15 años con tu fisonomía, yo desempeño el oficio de monje llavero, y por tanto los demás monjes, al mirarme, piensan que eres tú. Vuelve y continúa sirviéndome como si nunca hubieses huido, pues no conocen nada de tus errores y creen que tú continúas en esta función. Haz penitencia para alcanzar el perdón de tus numerosas faltas y no vuelvas a pecar. Habiendo dicho esto, lanzó una última mirada de misericordia a aquel hijo pródigo y desapareció. Lucas, profundamente arrepentido y maravillado por este grandioso milagro, cogió las llaves, vistió nuevamente su hábito religioso y retomó el oficio de hermano llavero que ejerció hasta el día de su santa muerte. Y así termina la historia. Es una historia muy bonita para contar a niños o para adultos llenos de fe. Así es la misericordia de Dios con aquellos que en algún momento le sirvieron. Si nosotros estamos pasando circunstancias similares a las del monje llavero, no desanimemos. Dios siempre perdona. Pidamos esta gracia a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve hacia nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.